Hola. Hola. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, todo bien. Me alegro. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, en principio, agradecerte que te hayas sumado a esta convocatoria de artistas, de esta serie de episodios que lancé a través del canal de YouTube en el que entrevisto a distintas figuras de la veta artística, músicos, escritores, pintores, de distintas facetas del arte. Así que bueno, en principio agradecerte que te hayas querido sumar a esta serie, que me cuentes un poco, como dando una introducción, que te haga una presentación formal, por así decirlo, que me cuentes a qué te dedicas, dónde estás radicada. ¿Qué haces hoy por hoy? Síntesis, como una presentación formal para dar introducción a esta charla. Bueno, te agradezco por haber pensado en mí a la hora de entrevistar. Y bueno, yo soy escritora, tengo publicado un ensayo sobre el desarrollo humano y espiritual no religioso. Tengo publicado una novela y estoy por publicar mi segunda novela. Bueno, falta un tiempito todavía, estoy en realidad está en proceso de corrección. Mi ensayo se titula Los cuatro peldaños, mi novela La caja de los recuerdos perpetuos. Y bueno, esta segunda novela que está en proceso de corrección, La otra contienda. Y bueno, también soy profesora de lengua y literatura, trabajo en cuatro escuelas, mayormente en la provincia de Buenos Aires, en el partido de 3 de febrero. Yo vivo en Villa del Parque, trabajo también en una escuela de acá de Capital, del mismo barrio. Y bueno, me dedico a eso, o sea, a la docencia y a la escritura. O sea, después, bueno, de hecho hago trabajos esporádicamente de corrección, a partir de bosquejos, reseñas. En algún momento me gustaría encarar un emprendimiento relacionado con eso. Y bueno, estoy como viendo cómo organizar los tiempos. Contame, Julieta, ¿cuándo fue el día que dijiste quiero dedicarme a escribir, a dedicarme a esta faceta tan bella como es la literatura? ¿Cuándo fue el día que te diste cuenta que querías transitar por este camino? Bueno, en realidad yo escribo desde los 17 años aproximadamente, empecé con lo que es poesía. De hecho, publiqué un libro de poemas también cuando tenía 22 años, que no lo difundí mucho, fue como un gusto que me di a esta edad, siendo muy joven. Después dejé un poco la escritura de lado, me dediqué a otras cosas, estuve haciendo el profesorado, otros emprendimientos, otras cuestiones, y retomé. Retomé este año 2015 con el ensayo Los cuatro peldaños. Y ahí empecé a investigar las cuestiones de desarrollo humano, de espiritualidad no religiosa, y volví a lo que es la escritura. Y en el 2010, entre 2016 y 2017, me empecé a enfocar a la ficción. Y bueno, sí, por supuesto, siempre la ficción da lugar a transmitir lo que uno, mensajes que uno desee también transmitir por medio de historias, a través de personajes, etc. Y bueno, no hubo un momento clave, digamos, pero sí fue como una secuencia de fue llevando hacia esto. Bien, vos estudiaste profesorado de lengua y literatura, profesorado en letras. Sí, el título oficial es Profesorado en Lengua y Literatura. Puede sintetizarse en Profesorado en Letras, que vendría a ser una especie de sinónimo, pero digamos, oficialmente es Profesorado en Lengua y Literatura. Bien, y actualmente Julieta está dando clases ¿en qué nivel? Secundario. En secundario, tanto secundaria básica como superior, pero todo lo que es secundario, nivel medio. Mira, ¿te gusta la docencia? Sí, tiene sus cosas, cuesta a veces, el tema de los que somos más introvertidos, más sensibles, nos llevamos mejor con el trabajo solitario, porque bueno, justamente esa sensibilidad hace que a veces el bullicio propio del aula nos cueste un poco manejar. Pero bien, bien, igual la docencia es un trabajo que tiene muchas ventajas, tiene estabilidad, cuando uno, sobre todo cuando se es titular, flexibilidad horaria, porque bueno, tengo por ejemplo un par de mañanas que las puedo dedicar más a la escritura, porque no tengo horas, no es que sea, es un trabajo que uno puede manejar los horarios, y bueno, es lindo, o sea, tiene su encanto, su
su parte agradable, digamos, ¿no? Su faceta linda, agraciada. Contame estos libros que me dijiste que sacaste a luz, ¿a qué te referís cuando hablas de desarrollo humano? ¿De qué se tratan tus libros? Comentame un poco de cada uno como para, sintéticamente, como para conocer un poquito de cada uno de ellos. Los cuatro peldaños es un ensayo interactivo, quiere decir que incluye muchas preguntas porque interpela al lector, se va construyendo una especie de diálogo, entre comillas, entre el libro y el lector, justamente, que tiene que ver con distintos temas relacionados con el desarrollo humano, cumplimiento de objetivos, comunicación con los demás, lo que sería con uno mismo, la autocomunicación, el autoestima, y después, bueno, la parte más espiritual, que no tiene una mirada religiosa, sino más bien metafísica, que bueno, se relaciona más con lo que es la existencia más allá de la muerte, repito, no desde una mirada religiosa, pero sí como para que la gente se plantee, ¿no? Esto que pasa con nosotros. Es una mirada más bien filosófica. Incluye testimonios también muy contundentes que yo fui recolectando de otros libros, por supuesto los cito como corresponde, y en algunos casos gente que dialogó conmigo. Y bueno, tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con la psicología transpersonal, que relaciona justamente la psicología con la espiritualidad. Eso es el ensayo. Después tengo mi novela, La Caja de los Recuerdos Perpetuos, que se refiere a la búsqueda de unos escritos extraviados. Se centra el argumento mucho en la búsqueda de estos escritos, justamente, y en la historia de la autora, de estos escritos que desapareció de forma misteriosa a mediados del siglo XX, Mira. después de ser perseguida justamente por su polémica obra. Y se relaciona la novela también con una leyenda urbana de acá del barrio de Villa del Parque que tiene que ver con, se conoce como el Palacio de los Bichos. Es un palacete que está acá en Campana y Las Vías. Y hay una leyenda relacionada con ese palacete que, bueno, la cual incluye una versión libre en esta novela. ¿Me hablaste de existencialismo? ¿Puede ser dentro de tus novelas? Se trata lo que es espiritualidad no religiosa, metafísica, filosofía, mayormente eso, lo que es trascendencia de la conciencia más allá de la muerte, esos planteos que uno se hace con respecto a, bueno, qué pasa con nuestra esencia, nuestra alma, nuestro espíritu, o como cada uno lo conciba, ¿no? Bien, bien. Depende. Contame, Julieta, en tu casa, cuando eras chica, ¿qué se leía en tu casa? ¿Qué leían tus padres? Con esos primeros libros con los que tuviste contacto. Bueno, se lee. A mí mi mamá me leía bastante, ella es bibliotecaria, está jubilada ahora, es bibliotecaria, bueno, jubiló como bibliotecaria escolar, así que siempre hubo contacto con lo que es la literatura, la lectura en general. Ella me leía bastante ficción, los libros de Anne, por ejemplo, que hace poco se hizo una serie en Netflix de Anne, Anne con una E, es el título de la serie, bueno, está basada en libros. En una novela que tiene varias partes, recuerdo como leyó esa. Y bueno, me leía en general, lo que era literatura, obviamente infanto juvenil. Y bueno, después yo fui de a poquito leyendo, obviamente en la adolescencia me incliné más hacia lo que es la novela romántica. Y fui, digamos, ampliando después, cuando empecé el profesorado, fui ampliando, por supuesto, el espectro, ¿no? De lecturas. ¿Qué lecturas leíste a partir de tus comienzos con el estudio? ¿Con qué libros te empezaste a encontrar? Después, bueno, ya cuando hice el profesorado, sí, bueno, ahí obviamente los clásicos, el Cantar de Rustí, el Banquete, de Platón, bueno, la Ilíada, ahí ya las rimas de Becker, una especie de compilado de lo que son clásicos mayormente de literatura tanto extranjera como nacional, tanto antigua como medieval y actual. Eso ya fue a partir de empezar el profesorado. De chica no leía tanto de lo que es obras conocidas, sino que más bien leía novelas románticas o lo que me leía mi mamá, me inclinaba más por ahí o lo que me mandaban en el colegio. Pero después sí, obviamente ya en el profesorado fui, obviamente clásico, ¿no? Martín Fierro, por supuesto, también mucha poesía, latinoamericana, también de países acá de Latinoamérica. Bueno, bastante variado. ¿Cuáles consideras que son los autores que más influyentes que te llevaron al escribir?
Bueno, Kate Morton es una escritora inglesa, de ella leí todas sus novelas, es una escritora contemporánea, acá no es tan conocida, actualmente en el extranjero, hace mucha literatura histórica, mezcla los tiempos, porque a mí me gusta hacer eso también, de mezclar lo que es la actualidad con el pasado, incluir varias historias en una, relacionadas entre sí, por supuesto, y bueno, después... Como poeta, Mario Benedetti, también mucho. Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, ya, ¿no? También me gusta mucho leerlos. Bueno, varios. ¿Te gusta más la poesía o la narrativa? Ahora me estoy inclinando más por todo lo que es narrativa. Uh-huh. Antes de chica, la poesía me sigue gustando, pero últimamente me oriento más hacia todo lo que es narrativa. O poesía en prosa también, ¿no? Te voy a nombrar una serie de autores que pienso ahora. Quiero que me digas, a partir de estos autores que te nombran, uno ya me lo citaste, ¿qué te transmite ese autor si lo leíste? En breves palabras. Alejandra Pizarnik. Bueno, ella es la excentricidad, lo extravagante. Da la impresión de que lo que está en su inconsciente emerge y va directamente a las letras, ¿no? A la poesía. Y nosotros, obviamente, cada uno sabrá interpretarlo o lo interpretará como lo desee, pero es inconsciente y emoción pura. Bien. Tamara Candensain. Ella no, me suena el nombre, pero no la he leído tanto. No llego a ubicar su obra. O sea, me suena el nombre, pero no... Milan Kundera. Ah, bueno, es como que esto de lo trascendente también está ahí presente. O sea, yo por lo menos lo he percibido así. No sé si coinciden otros, pero es esto de la cuestión trascendente, ¿no? También presente ahí. Es lo que me llega a mí. Bueno, Jorge Luis Borges. Bueno, él es... También lo excéntrico, pero desde otro lugar, ¿no? Es como que busca complejizar la dificultad, pero bien, o sea, como para llegar al lector desde ese lugar, desde la combinación, o sea, lo que busca es distintas interpretaciones, creo yo, ¿no? Que cada lector haga lo propio, bueno, que si lo interpretan, si no, no, es como que en ese aspecto hace lo suyo, digamos, ¿no? Si el lector quiere interpretar lo mismo que él quiso transmitir, tengo la idea de que tuvo este pensamiento cuando escribió, ¿no? Buenísimo, y si no, bueno, él escribía lo que deseaba. Si el lector lo interpretaba como él lo había querido expresar, bien, y si no, también. Y bueno, cada uno le da a sus cuentos, a sus poemas, la interpretación que desee, como que él está más allá de eso. Tengo esa sensación. Gabriel García Márquez. Bueno, él es el realismo mágico puro, la conexión constante entre la realidad, entre lo natural y lo sobrenatural, conviviendo permanentemente, esta fusión, este ida y vuelta entre la realidad y la fantasía, ¿no? O lo que nosotros interpretamos como fantasía, pero... Ese jugar con el límite constante entre la física y la metafísica, entre lo natural y lo sobrenatural. Bien. ¿Franz Kafka? Kafka, yo creo que lo que me transmite es como cierta cuestión orientada un poco hacia lo que es la depresión, el dolor, todo mucho simbolismo, justamente de estas emociones que no son las más agradables, pero que son parte del ser humano, que lo plasma por medio de símbolos, ¿no? Lleva lo abstracto a lo concreto, lo emocional hacia lo físico. ¿Podrías decir que es como lo que es Pizarnik en la poesía, Kafka en la narrativa? Sí, de llevar el dolor, no sé si decir lo negativo, ¿no? Porque bueno, es parte de todo el ser humano, pero nuestro aspecto menos... dichoso, digamos, hacia lo concreto, por medio de símbolos mayormente, ¿no? Metáforas, símbolos, alegorías. Bien, perfecto.
¿Te gusta trabajar, ya que hablas de metáforas, de alegorías? Bueno, ahora me decís que estás inclinada por esto de la narrativa, pero cuando escribías poesía, ¿trabajabas a través de figuras literarias, utilizando, por ejemplo, lo que es el encabalgamiento, lo que es la anáfora, la metonimia, el oxímoron, la hipérbole? ¿Te gusta? ¿O cómo es ese proceso cuando escribís en la poesía? Sí, realmente sí, me gusta usar recursos lingüísticos, metáforas, oxímoron, como decís vos, imágenes sensoriales, personificación, todo lo que pueda aplicar, sí, es una manera en realidad de embellecer, uno dice, o sea, la poesía yo creo que hace lo opuesto a lo que haría otro tipo de texto, o sea, lleva a un sentimiento, una emoción que podría expresarse de una manera más simple, lo complejiza un poco, o más bien lo transforma en algo simbólico, para llegar de esa forma al lector, ¿no? Pero tiene que ver justamente con la estética, hacer de una emoción, un sentimiento, algo, sea bello o no de por sí, transformarlo en algo bello, en algo estéticamente agraciado. Sí, me gusta todo lo que tenga que ver con los recursos estilísticos y, en medida de lo posible, trabajar con eso. Y en la narrativa, ¿cómo es el proceso? Julieta, ¿vos planificás lo que vas a escribir o cuando te sentás que vuele la imaginación? No, en realidad yo planifico bastante, soy en eso un poco estructurada porque sí, a veces lo que hago cuando surge una idea la anoto a mano en una libreta o en el blog de notas del celular y después lo paso en limpio en la computadora para un poco de orden y de prolijidad y soy de planificar, por ejemplo, hago ítems, trabajo con ítems en lo que es novelas, armo una serie de ítems que serían historia, o sea, una especie de esqueleto de la historia. Y después con ese bosquejo trabajo, y por ejemplo, cada día me pongo a trabajar dos ítems, desarrollar dos ítems. Entonces hago todo el desarrollo, lo que ya sería la escritura propiamente dicha, de esos dos ítems. Y después, bueno, todo lo que es corrección, ¿no? Esto viene después, son varias, varias correcciones. Me manejo de esa manera. Después siempre puede haber algo más espontáneo que surja, que lo agregue, eso desde acá. Bien, ¿hay un momento del día que sea tu musa inspiradora, mañana, tarde, noche, o cuando vos te sentás a escribir? ¿Puedes sentarte en cualquier momento del día o tenés preferencial algún momento? En general la mañana, más que nada, la luz matinal es como que me inspira más, me motiva, me energiza. Pero puede ser en cualquier momento porque también tiene que ver con mis horarios en las escuelas, así que lo tengo que Claro. acomodar. Sí, a partir de eso, tengo dos mañanas, por suerte, que estoy acá en casa, porque lunes y miércoles, que bueno, dedico gran parte de esas mañanas a escribir y después... Acomodo, bueno, como de acuerdo a mis horarios. Pero sí, en general me gusta más escribir por la mañana. Sería como mi horario favorito. Bien, me comentabas el hecho de que cuando empezaste a escribir, ¿fue antes de que comenzaras a ejercer la docencia o fue en el después? Fue antes, yo empecé en el 17, todavía estaba en la secundaria, empecé a hacer poesía. Después, cuando empecé el profesorado, escribir como también poesía, seguía con el mismo género, pero con más seriedad, pensar en este libro de poesía que escribí, participar en un par de antologías, y ahí estaba haciendo el profesorado, pero todavía no trabajaba como docente. Y después ya, justamente cuando empecé a trabajar en la docencia, más otros proyectos, un poco estuve alejada de la escritura hasta que después lo retomé. Bien, contame tu rol como docente. Si bien me contaste un poquito, comentamos más ampliamente cómo fue también el hecho de las clases contigo en la pandemia, con qué desafíos te encontraste. Bueno, contame en general cómo te encontrás trabajando hoy por hoy en el espacio áulico. Bueno, el tema de el trabajo con los adolescentes es un poco complejo porque, bueno, obviamente no a todos les gusta el tema que uno da. Es una edad muy particular, la adolescencia, y hay ciertas inquietudes. Los chicos están últimamente, bueno, yo noto desde antes de la pandemia y ahora más, muchos problemas emocionales relacionados con la depresión, con la ansiedad. Pero bueno, se hace lo que se puede. Yo a veces
hablo, me comunico con ellos por mail, o mando vale, un PDF de mi libro, de los 4 peldaños, para ver si les puedo ayudar, bueno, desde mi lugar, ¿no? Es un trabajo que tiene su complejidad. En cuanto a la pandemia, bueno, era todo virtual, todo por mail, después hay unas clases así por Meet. Yo en ese momento no pensé que les iba a afectar tanto, pero noto que los chicos están un poco distintos a como estaban antes de la pandemia. Ya había problemática, puesto, ¿no? Desde antes, pero se han intensificado un poco con todo esto. Yo pensé que no, pero bueno, se ve que, o sea, sabía que les iba a afectar, pero pensé que les iba a afectar más a otras franjas, etarias, no tanto a los adolescentes. Pero bueno, sí, se ve que evidentemente algo pasó porque con su psiquis, porque noto cierta diferencia con respecto a antes, ¿no? Quizás pase, quizás sea algo temporario ahora y luego se vuelva a equilibrar. Pero sí, es un trabajo que tiene bastante complejidad porque uno no escucha, uno tiene que levantar la voz, o ellos están más tendientes a otro tipo de actividades, ¿no? Que tienen más que ver con lo físico que con lo intelectual, ¿no? Porque es propio de esa edad, todo está pasado. Frente al hábito de la lectura, ¿qué has notado? ¿El hábito de lectura? Sí. Ay, yo creo que eso, cuando hay chicos a los que les gusta leer, se nota y leen sus propias, o sea, más allá de lo que se les exija o se les pida en la escuela, hacen sus propias lecturas voluntariamente, y eso es bueno, porque bueno, varios autores ahora de literatura juvenil, que les cura mucho el fantasy, que sí. A partir de Harry Potter empezó a notar esto. Totalmente. Bueno, hay chicos que se volcaron por la literatura y siguen con este hábito, y eso es bueno. En cuanto a lo que uno les pide en la escuela, en general, no. Ya el hecho de que sea como una obligación los pone a la defensiva, y a lo mejor son 2 páginas y ya les parece largo el texto, sí. Pero bueno, creo que tiene que ver con esto de que sea una obligación, ¿no? Julieta, ¿libros que quieras recomendar? Recomendar, sí, bueno, como bien decía antes, esta autora, Kate Morton, El cumpleaños secreto, El jardín tirado, algunos títulos de ella, Las horas distantes. Después, dentro de lo que es clásico, bueno, yo siempre recomiendo Platón, La alegoría de la caverna, los después, bueno, cuentos, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges. Después, lo que es más metafísica es ¿Y por qué a mí?, de Robin Norwood. Es un libro de psicología que recomienda Robin Norwood. La recomiendo mucho. ¿Por qué a mí? ¿O por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Dos versiones. Bueno, Brian Weiss, Deepak Chopra, eso ya es más metafísica, va más espiritualidad, ¿no? Y dentro de lo que es literatura, bueno, Becker, por supuesto, Mario Benedetti. Bien, bien. Valente. Clásico, no más. Julieta, saliendo un poco de la faceta de la literatura, comentame, y yendo a lo que se denomina el séptimo arte, el cine, comentame si han sido algunas películas también que han sido tu influencia a lo largo de todos estos años, si querés comentarme también si en tu casa se veían, qué cine se veía, si se veía. Y lo mismo con la faceta de la música. ¿Qué música escuchás? ¿Qué música también se escuchaba en tu casa? Un panorama de la música y del cine. Bueno, música, a mí me gustan mucho los cantautores españoles, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, incluso Alejandro Sanz también. Lo que es música nacional, Cerati, un poco Charlie. Soy obviamente de reparar en las letras, de estar en español. Me gusta mucho lo que es detectar metáforas, recursos estilísticos. Bueno, Sabina se ve mucho porque es poeta, además. Las canciones son poemas. Después, me gusta la música de los 80 también, en inglés, los clásicos, ¿no? Pero bueno, yo inglés muy poco, así que en general cuando busco las letras a veces me desilusiona un poco. Cuando busco la traducción de las letras, no sé, no, me pasa eso, ¿no? Es muy reiterativa. Me gusta la música clásica en los 80, 70, 80, 90. Y la música clásica, clásica, digamos, de cámara, también. Me gusta Vivaldi, me gusta. A veces, ¿no? En determinados momentos me gusta con saxo, blues, obviamente todo dependiendo del momento. Y, bueno, la música gótica, todo un amplio. La música gótica, por ejemplo, Tristania.
Eso también me inspira para escribir. Y después lo que es cine, sí, o sea, no soy tan fanática del cine como otra gente. No, así que, bueno, se mira muchísimas películas. Pero bueno, sí, me engancho a veces con algunas. Me ha gustado mucho, bueno, pues La Madre Inmortal, que es sobre la vida de Beethoven, ya que digamos el tema de la música, bueno, como agua para chocolate y otras literarias llevadas a la literatura, Dan Brown también, obras literarias, perdón, llevadas al cine, están muy bien logradas. Obviamente no es lo mismo que leer el libro, porque hay partes que se omiten por la necesidad, ¿no? Por razones obvias, pero es interesante. O sea, leer un libro, después ver la película, más allá de que uno encuentre ciertas omisiones, es interesante también. O al revés, con la película, leer el libro. Julieta, si tendrías que sentarte a tomar un café con alguien, con alguna, pues, con cualquier persona, no tiene que ser necesariamente alguna figura de gran renombre, pero si tendrías que sentarte con alguien a tomar un café, ¿con quién te sentarías y por qué? Yo creo que hay algunos escritores que sí, que me gustaría con... No, bueno, esta escritora que mencioné, Robin Norwood, que acá no son tan famosas acá, ¿no? Lo mismo que Morton, son escritoras que acá no se las conoce tanto, pero me gustaría para abordar ciertos temas que tienen que ver con lo trascendente, o bueno, en el caso de Morton, con la literatura, con las estrategias narrativas, con ciertas cuestiones. Pero es... Bien. Hay mucha gente, es difícil de responder, ¿no? Porque... Mucha gente con la que estaré conversando, ¿no? Y no tiene que ver con la fama tampoco, ¿no? A lo mejor uno le cuesta un poco encontrar, poder decir, mencionar a alguien muy famoso, ¿no? Porque en mi caso no soy así fanática como alguna, bueno, de seguir mucho, o de tener algún ídolo o alguien muy famoso, de ser como muy fan. Claro. Hay varias personas que sí que me gustaría ya. Bien. ¿Estás leyendo hoy por hoy? ¿Qué libros me comentabas que disponés del tiempo? ¿Qué es lo que estás leyendo? Bueno, ahora, por ahora estaba terminando uno que es sobre desarrollo humano, sobre los miedos, sobre las fobias, pero quiero empezar el Aleph, que no lo leí, el Aleph es un cuento largo, dentro de una antología que titula igual, y quiero empezar ese libro porque todavía no he leído otros cuentos de Borges, pero ese puntualmente no. Y estoy como en la búsqueda de un ejemplar, y bueno, estoy en eso. Estoy leyendo, como estuve en Florencia, ya, como teníamos un viaje reprogramado con mi mamá desde el 2020, digamos, fui a Florencia, también leí Inferno de Dan Brown, que es un libro que está ambientado allí, hace poco, antes de irme, y también, bueno, la Divina Comedia, la leí en el profesorado, pero hice un repaso también, porque bueno, todo tiene que ver mucho con esa ciudad, ¿no? Esa literatura, y ahora estoy en la búsqueda de la ley, ¿no? De Borges. Perfecto. Contame, Julieta, al término de haber publicado los libros, ¿cómo fue esa comunidad lectora? ¿Qué devoluciones recibiste por parte de estos lectores? ¿Con quién te encontraste? Al momento de... ¿Sentiste que cumpliste un sueño, por así decirlo? ¿Cómo fue esas devoluciones de esa comunidad? Bueno, bien, en general, bueno, con los 4 peldaños muy bien. Gente que me comentó que había resultado, que había tenido una lectura amena, que le había gustado, que había generado algún beneficio a la lectura. Y lo que es... la casa de los recuerdos perpetuos, sí, también recibí algunos comentarios buenos. Después sé que hay gente que la compró y todavía no la leyó, porque lo que es literatura, a veces pasa esto, ¿no? La gente compra, o lo adquiere, o recibe un libro, y se toma su tiempo para leerlo, porque, bueno, pues, obviamente, sus ocupaciones, sus motivos, realmente válidos. Entonces, yo sé que a veces pasa esto, ¿no? Que hay gente que ya tiene mi novela y todavía no empezó, bueno, pasa con todos los libros, ¿no? O sea, por tienen varios pendientes, y es lo típico, a mí me pasa también. Sí, a mí también. Pero bien, en general bien. La recepción ha sido buena. Y sí, sentí que con mi novela sí, una emoción bárbara, porque la estaba escribiendo desde 2017, un proceso largo, muchísimas correcciones,
muchísimo el proceso de edición también, pero porque yo le daba vueltas, le seguía corrigiendo. Y bueno, después sí, por suerte, en noviembre ya la tuvo como un buen sueño, hecho realidad. ¿Tenés algún proyecto a futuro que quieras llevar a cabo? Si es así, ¿qué proyecto? Sí, bueno, ahora estoy corrigiendo mi segunda novela. Mi idea es publicarla a fin de año, principios del año que viene, porque es un proceso largo. Y, vale, corrección, por lo menos yo soy muy, muy voltera. Después, quiero seguir capacitándome o hacer una maestría o una diplomatura en escritura creativa. Y el día de mañana este emprendimiento para ofrecer servicios de escritura, o sea, corrección, redacción a partir de bosquejos, reseña, incluso redacción también para publicidad, para empresas, todo lo que tiene que ver con dar servicios relacionados con la escritura. Eso, bueno, sería más adelante. Bueno, he hecho trabajos de este tipo, así, freelance, creo que la idea es emprendimiento más formal, ¿no?, relacionado con esto. También estoy pensando en lo que sería la tercera novela, como la segunda ya la estoy corrigiendo. También, bueno, ya voy pensando en la tercera, pero bueno, eso recién pensando. Está bien, está bien. ¿Qué es para vos el escribir? Escribir es, está presente en mí todo el tiempo, la escritura. Yo, es algo que soy, o sea, tiene que ver con mi esencia, con mi sensibilidad, la impresión de que pienso como escritora, es algo que está presente en mi vida, de forma, no sé si constante, pero bueno, casi constante, digamos. Bien. No digo que sea todo, porque obviamente hay otras cosas aún más importantes como la salud, lo afectivo. Ahora es mi verdadera vocación, entonces es algo que es parte de mi esencia. ¿Sentís que naciste para esto? Tiene que ver con mi personalidad. No es solo una actividad, sino que tiene que se conecta con mi identidad. Qué bueno. Vi por ahí en tus redes que has tenido la posibilidad, antes me comentabas que has viajado a otros lares. Comentame que si has tenido contacto con otras figuras, con otros escritores, si has descubierto nuevos libros en esos viajes, si fueron motivo del conocer otros escritores o de qué fueron estos viajes. Y otros escritores puntualmente no, pero sí lugares que han donde han vivido o donde han dejado su huella, escritores famosos, bueno, la Casa de Dante, el Museo de Julieta, que bueno, ahí en realidad es algo armado, ¿no?, porque tiene que ver con Romeo y Julieta, pero no fue Shakespeare ahí directamente, sino que es donde ambientó en Verona la obra. Y bueno, después inspirarme mucho para escribir. De hecho, mi primera novela, La Caja de los Recuerdos Perpetuos, está ambientada en gran medida en Ilhabela, que es una isla que está en el estado de San Pablo, en Brasil. Me inspiró un viaje y ahí empecé a ahondar en lo que es la ficción, a producir ficción, a empezar a pensar, ¿no?, en esto de escribir una novela. A partir de este viaje hice a Brasil. Después, bueno, la segunda novela la tengo en proceso de corrección, tiene una parte ambientada en París y también, obviamente, en mi primer viaje a Europa, que hice en 2019. Sí, es muy inspirador. Igual, si a la persona se le complica para viajar, siempre mirar imágenes, videos, fotos, también es muy inspirador. Por el momento no sea fácil a lo mejor trasladarse, ¿no? De hecho, a mí también me costó, pero siempre lo que es el paisaje, los lugares, lo geográfico, las atmósferas, eso inspira mucho, ayuda. Contame, Julieta, como para ir cerrando, ¿qué le dirías a la otra, a la comunidad que te va a escuchar? Si querés, podés dirigirte a estas personas que desean empezar a entrarse en la escritura, en el desenvolverse a través de las palabras. ¿Qué consejo, qué sugerencia, como un mensaje reflexivo, por así decirlo, le dejarías a esta comunidad literaria? Bueno, yo siempre lo que recomiendo a la hora de escribir es tener un orden. O sea, no esperar a la inspiración, al momento ideal para ponerse a escribir, porque es muy difícil que ese momento llegue sin que uno lo busque. Puede pasar, pero no es usual. En general, yo creo que hay que tener una rutina, hay que tener tomarlo realmente como una actividad seria. Ponerse determinados horarios y cumplirlos, o sea, en la medida de lo posible, salvo que cuando tenga algo muy grave o que, bueno, por lo que
también faltaríamos al mal trabajo remunerado, pero de lo contrario, cumplir con ese objetivo, con esa rutina, tomarlo con seriedad. Después cada uno tendrá sus métodos, yo me manejo los ítems, desarrollo los ítems, pero bueno, eso es muy, muy relativo a cada uno. Pero esto de tener un orden creo que es importante. Después lo otro, inspirarse, sí, buscar métodos, como decía antes, de mirar las fotos de paisajes o videos, la música también a veces inspira mucho, música instrumental, música clásica, música gótica. Pero más allá de eso, bueno, sí, tener un orden, ¿no? Una disciplina, una organización, eso también ayuda. Te quería preguntar, como último, ¿cómo se pueden conseguir tus libros? ¿De qué manera se puede contactar la gente contigo? ¿Cómo acceder a esos libros? Y bueno, que de paso ya me generan intriga a mí también. Sí, por supuesto. Mi Instagram es escritora.julieta.clara.crespo. Ese, bueno, ahí me pueden seguir, ahí está toda la información. Si entran en Instagram, igual ahí hay un enlace. Abajo y ahí bueno, está toda esta información nuevamente para volver a acceder a ella y los enlaces también se pueden comprar de manera online también. Mi Facebook es, también tengo una página para los que no usan Instagram, escritora Julieta Clara Crespo, también es una fanpage. Bien. Julieta, algo que me olvidé de preguntarte. ¿Existe la posibilidad, no sé si ya has llevado a cabo en algún momento en vida, o si en algún momento lo planeas, tener un taller, ya sea poesía, narrativa, dentro de esta faceta, de poder tenerlo contigo? En algún momento, si dispongo de tiempo, si estoy un poquito complicada con los tiempos, a ver si siento, bueno, cuando me jubile de profesora, pero bueno, falta. Voy a tener más tiempo, pero sí, me gustaría ir sumando, viendo posibilidades, como a ver si puedo organizar como para manejarse el día de mañana. Me quiero quedar solamente con las horas de provincia, los titulares, ir viendo cómo me manejo con los tiempos, porque no tener tantas horas en las escuelas para poder dedicar justamente más tiempo y energía a esta actividad. Sí, incluso poder dictar algún taller, una posibilidad. Bien. Bueno, Julieta, te agradezco enormemente que hayas participado en esta convocatoria, esta serie titulada Abracadabrante, que la lancé hace poco para el canal. La verdad que fue un placer entrevistarte, hablaría horas contigo. Yo también soy docente de lengua y literatura, amo la literatura en toda su faceta, escribo también. Experiencia lo que es el asunto, ¿no? De renegar y educando. Reniego con adolescentes también. Sí. Claro. Pero bueno, ha sido la verdad que ojalá que en algún momento pueda cruzarte en vida, en presencialidad. De momento, bueno, agradecerte desde el alma que hayas aceptado la invitación y haber podido participar. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vos. Y bueno, voy a estar en la Feria del Libro, que me olvidé decirlo antes, el sábado 30 de abril y el viernes 6 de mayo, 30 de abril y 6 de mayo, de 6 a 7 de la tarde. Así que cualquier cosita también me puede encontrar. Sin más ejemplares. Bueno, un abrazo gracias. Enorme. Un abrazo más que enorme. Gracias. Que tengas buenas noches. Igualmente, igualmente para vos. Chao, chao. Chao.